del encuentro que han tenido por encima de ellos buscando la unidad del partido. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva! Amigos hombres que hoy están aquí rodeadas de tantas mujeres, muchas gracias por vuestra presencia. Hoy he venido como diputada del Partido Colorado. Hoy he venido como diputada representante del gobierno del presidente Sanguinetti. Pero hoy he venido con mucho orgullo a decir que vengo a representar mi departamento Tacuarembó. Amigas, yo soy voz y eco del interior de nuestro país. Yo formo parte de esa silenciosa mayoría que muchos creen que somos una silenciosa mayoría. Yo formo parte de esa mayoría del interior que está y que existe. Formo parte de esa mayoría que no competimos ni en cargos ni en listas, que trabajamos, que militamos. Formo parte de la mayoría. Formo parte de la mayoría que busca la unidad, no la competencia. Por eso quiero decirles, mujeres, que en primer lugar, ustedes son y han dado muestra del respeto y de la veneración que todos los días hacen por la democracia que tenemos que cuidar como madre tutelar de nuestra República Oriental del Uruguay. Democracia amenazada por hombres y por ideas. Democracia amenazada por la intolerancia, por la incomprensión, por la ignorancia, por las ambiciones. Democracia amenazada por hombres, mujeres, carilindos, que muchas veces los tenemos en nuestra casa por la magia de la pantalla de la televisión. Hombres que con voz aterciopelada nos vienen a querer contar a nosotras realidades de países utópicos que no existen, como el doctor Tabaré Vázquez. ¡Esos hombres les decimos que no! ¡Que no! ¡Que no! Porque esos hombres ya prometieron y no cumplieron. Porque nosotros las mujeres razonamos que va a pedirles el voto Tabaré Vázquez y ya fue y lo que prometió no cumplió. Tendríamos entonces que recordar en voz alta que este señor, cuando fue intendente, prometió bajar el boleto urbano y no cumplió, terminar con los basurales y no cumplió. Prometió bajar los impuestos y no cumplió. Entonces, mujeres, no nos engañemos con aquellas fantasías que ayer pudieron ser realidades y no lo consiguieron. La democracia, pero el partido, porque este Partido Colorado es de todos los ciudadanos, hombres y mujeres sin distinción, ni de credos, ni de raza, ni de color, ni de sexo. Por eso somos mujeres del Partido Colorado. Por eso hoy estamos aquí con el Partido Colorado. Ese es el partido de gobierno que será siempre responsabilidad de nuestro Uruguay. Pero mujeres, hoy es un congreso nuestro, de la mujer del Partido Colorado, de esa mujer de hoy que lucha, que sabemos que tenemos todos los mismos problemas, pero que estamos permanentemente insistiendo para resolverlos, que estamos permanentemente exigiendo, pero exigiendo y demostrando que lo que nos dan es porque nos los hemos merecido nosotras mismas. Por eso, mujeres, Por eso, hoy vengo de decirles algo. Nosotros merecemos, porque las mujeres somos la bisagra de la humanidad, esa que permite la puerta abierta entre la familia y la sociedad, porque nosotros los educamos a nuestros hijos. Por eso, mujeres, merecemos. Somos el 50%, más del 50% de la población. Pero traemos al mundo y educamos al otro 50%, a nuestros hijos. Por eso los hijos de hoy, los
los hombres y mujeres del mañana. Yo acabo de llegar de Buenos Aires, de un congreso, y permítanme tomarme un minuto para comunicarme con las mujeres, de un congreso del Mercosur de las mujeres, más allá del Uruguay, donde las hermanas latinoamericanas, uruguayas, paraguayas, brasileras y argentinas nos reunimos para trabajar y para lograr qué, lograr que nuestras mujeres se capaciten para trabajar, se eduquen para trabajar, porque solamente a través del conocimiento vamos a ser libres de todo tipo de mandato y de todo tipo de discriminación. Y la propuesta de hoy y el desafío de hoy es la mujer y su capacitación. Porque si nosotros nos capacitamos, mujeres, nosotros podemos entrar por la puerta grande y transitar en el camino de la empresa pequeña, de la libre empresa, de la libre iniciativa, de ser nosotras mismas quienes generamos nuestras fuentes de trabajo y no mendigar el empleo, que es lo que deberíamos de merecer, pero que muchas veces tenemos que rogar por él. ¡Ese es el camino que debemos de transitar, mujeres! Y les voy a decir que yo no estoy contando fantasías, ni sueños, ni utopías, porque fui a la Cancillería de mi país y me presenté y pregunté qué está vendiendo Uruguay, qué está exportando Uruguay. Y para mi asombro, para mi alegría y para ustedes, Uruguay no solo vende y exporta productos agropecuarios, que son sus rubros tradicionales. ¿Saben qué está vendiendo Uruguay? Botones, traje de baños, la fábrica que enviaba boquillas de acero a Sudáfrica, hoy vende puñales a la Argentina. Estamos vendiendo mostaza a Europa, productos veterinarios a Centroamérica. Entonces pensé, pero esto es increíble, porque si estamos vendiendo esto, ya no necesitan mis mujeres ser grandes propietarias de predios agropecuarios para exportar. Ya no necesitan grandes capitales para iniciarse. Pueden y deben, capacitándose, comenzar a formar su pequeña empresa para tener su verdadera fuente de trabajo. Porque el empleo no debe de ser, ni debemos de pensar que sea responsabilidad del gobierno. Eso ya fue. Debe de ser y emanar de la sociedad civil, de nosotras mismas. ¿Qué debe de hacer el gobierno? Estar presente, estar vigilando, como un catalizador, estar dando las condiciones de democracia vigente, de paz interna, de paz externa y de justicia social, porque el gobierno no es un pequeño empresario, el gobierno administra nuestro capital humano, nuestras vidas, mujeres, por eso debemos de saber elegirlo. Y para terminar, una reflexión: el gobierno del presidente Sanguinetti, hombre inteligente y sensible, está en este rumbo, porque en este momento se están aplicando múltiples programas a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dar capacitación a los desempleados que están en seguro desempleo, que tuvieron que quedar fuera porque la tecnología lo superó, para dar capacitación a los jóvenes. Está dando una beca a través del programa Aula, que le da un salario mínimo nacional para aquellos jóvenes que un día dejaron de estudiar, que retornen al aula. Está capacitando a la gente del interior a través de las empresas y programas rurales. Entonces, mujeres, nosotras vamos a cuidar del empleo, pero dos cosas les voy a decir antes de dejarlas. Vamos a cuidar de nuestra condición de madre, cómo trabajamos y cómo nos protegió don José Valle Ordóñez con las múltiples leyes que nos ayudó la legislación. Porque si a principio de siglo don José Valle Ordóñez, hombre preclaro y estadista, no supo dar la licencia por maternidad, no supo dar la ley de la silla para descansar, hoy
Yo convoco al gobierno y al Estado y a los representantes que exijan la instalación de las guarderías para que mis hijos y los de ustedes sean atendidos en mesa para trabajar. La obligatoriedad de las guarderías es un derecho que toda mujer de nuestra sociedad merece, porque en ellos nuestros hijos estarán siendo educados y alimentados correctamente. Y miren ustedes, mujeres, ¿qué es esto que pedimos si no es más que lo que la cumbre de los presidentes de América han dicho? Educación y nutrición. Pues eso queremos para el Uruguay y lo estamos proponiendo hace mucho. Pero ustedes del interior, como yo, tenemos otro trance difícil para nuestros hijos. Y es cuando ellos parten buscando el futuro como estudiantes para ir a estudiar a la capital. No podemos muchas veces, por condiciones económicas, mandarlos a lugares céntricos donde son azotados por la inseguridad social. No podemos muchas veces estar al lado de ellos por el costo del transporte. ¿Y qué hacemos nosotros, que hace 8 años que les habla, están proponiendo el proyecto de ciudad universitaria para que todos los jóvenes del interior estén nucleados en el mismo pleno y no pierdan el contacto del interior de la talla que nos nutre? Claro que vamos a ayudar y apostar a que todas esas etapas de nuestros hijos, mujeres, se hagan con la mayor dignidad posible por parte del Estado. No vamos a exigir empleos, pero vamos a exigir ámbitos para que esto se desarrolle. Y para terminar, gracias por el tiempo y les digo algo. Somos diferentes a los hombres, somos distintas a los hombres, pero somos igualmente buenas. Igualmente buenas, mujeres. Cuando quiero decirles algo, en el continente en que vivimos lleva nombre de mujer, América. América también es mujer. Nació bajo el signo de la Cruz del Sur. Cuando demos de nuestro destino, elevemos la mirada al cielo estrellado. Ahí hay muchas mujeres mirando. Y esa Cruz del Sur, sin duda, nos marcará el camino a recorrer para nuestro nuevo amanecer. ¡Viva el Partido Colorado y las mujeres!